Ciudad de México, El Universal. Guión con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas. Autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administración Tributaria, SAT, para detectar este delito. La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como fantasma. Desde 2014, a raíz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, CFF. La lista que se actualiza cada 15 días, y se publica en el Diario Oficial de la Federación, DOF, ahora deberá ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran sus clientes. Deberán considerar el listado dentro de su proceso de verificación de riesgos, medida que se suma a la obligación que tienen de revisión de la lista de personas bloqueadas y de políticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificación y conocimiento de sus clientes. Es decir, tendrán que checar la lista del SAT para ver si alguna de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, EFOS, son sus clientes y, en su caso, activar el protocolo antilavado. También tendrán que revisar si tienen cuentahabientes que compran facturas apócrifas conocidas como empresas deductoras de operaciones simuladas, EDOS, que son los clientes de los EFOS. Hay 8,000 fantasmas con el fin de colaborar con el gobierno federal en sus esfuerzos por evitar la evasión fiscal y que se infiltre el lavado de dinero por medio de empresas fantasma. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, exhortó a las instituciones financieras a considerar las listas negras del SAT. Por lo general, cuando una institución financiera detecta que tiene un cliente sospechoso de lavado de dinero, emite un reporte de operaciones inusuales a la CNBV, el cual se entrega a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y que servirá para la denuncia ante la Procuraduría General de la República, PGR. La semana pasada, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo a senadores que se han detectado 8,570 empresas fantasma que han facturado una cantidad enorme de recursos. Detalló que, en promedio, 400 empresas al mes aparecen en las listas negras del SAT. Según el informe tributario de junio de 2018, se identificaron facturas alteradas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban la compra-venta por mercancía a la importación, por un valor en aduanas por 1.113 millones de pesos, lo que representó un monto de 525.2 millones de pesos más en comparación con el año anterior. Guión Leonor Flores.